hay un rumor de que se le podría dar la Copa Sudamericana a El Nacional en premio y a Liga se le dé automáticamente ya el repechaje. Aparentemente un trance también, ¿verdad? Vamos a ver, esto supuestamente se daría en los próximos días. ¡Qué partidazo que vivimos, Rogelio! Para mí el mejor partido del año. Yo decía de la etapa, pero después me convencieron. El mejor partido del año fue este. Sí, por supuesto. Un partido que tuvo muchas alternativas en el marcador, muchísimas anotaciones, unos golazos extraordinarios y sobre todo que se dejó muy en claro la honradez deportiva de nuestros clubes. Se hablaba y se especulaba mucho con la posibilidad de que Liga de Loja no salga a ganar el partido y nos demostró hasta el último final, pese a la derrota, que fue un equipo que dejó muy en alto su nombre. Sí, se quedó sin gasolina, se quedó sin combustible. Es un gran partido. Lo hemos dicho antes de estos encuentros, conversaciones con el Nacional, un equipo que le gusta jugar bien, que tiene jugadores con talento, con buen pie, como Derbaca, como Uchuari, la revelación como del Feró. Año, que Feró, uno de los mejores jugadores del campeonato, y tiene un goleador que tampoco, no es que es antitécnico, ¿no? Es un buen jugador, Fabio Renato. Un hombre de área, por supuesto. Y el Nacional tuvo algunos inconvenientes en los primeros minutos, como lo demostró en sus últimos partidos en casa con el Olmedo, como lo demostró con el Imbabura, como lo comenzó a demostrar con esta Liga de Loja, que como vimos en dos oportunidades, primero Renato y luego Eder Baca, estuvieron a punto de abrir el marcador. Sin embargo, el peso ofensivo, el peso de la experiencia, jugadores como este goleador Anangonó, jugadores desequilibrantes, también otro de los grandes jugadores de la temporada, Marvin Pita, comenzarían a dar la diferencia. Y aquí se vienen jugadas peligrosas. ¿Por qué fue tan bueno? Los 30 primeros minutos fueron de llegadas constantes. Recién veíamos cómo se perdía una Anangonó. Ahora vemos el remate de Fabio Renato. Posibilidades constantemente. Partido de ida y vuelta. Miren esto. Esta la sacaban. Ya vamos a ver después lo que se vendría después de este tiro de esquina. Gran jugada de Hugo Vélez. Y acá levanta la pelota Pita. Va sin marca. Por atrás, ni por adelante, ni por los lados. Y Ronald de Jesús envía la pelota realmente inauditamente dentro de su propia área. Sí, un blooper, ¿no? Para el no top que hace Robin Noboa. Cabecea muy mal, solo, increíblemente. Sin presión. Sí, realmente metió un gol como un centro delantero. Uno de los defensores que tuvo el equipo y que también después atacó mucho por arriba intentando reivindicarse dentro del encuentro. El partido hasta ese momento había sido muy parejo y realmente la ventaja para cualquiera de los dos equipos de pronto podía parecer injusta. Pero luego llegaría esto. Mira el pelotazo que pone Armando la Bomba Gómez para Carlos Feró. Y este jugador, que es un gran lanzador, nos demuestra que no solo es bueno poniendo a correr a sus compañeros, sino que también definiendo. Tiene un buen pie, tiene un buen pie y acaricia la pelota, cómo cruza. Y esto fue al poco, recién estaba celebrando el Nacional. 3 minutos de diferencia, al 17 el gol de la Liga del Nacional y a los 20 el gol de Carlos Feró. Con mucha sobriedad, con mucha jerarquía. Hay algunos que revientan la pelota en esa situación. Él la coloca al palo más lejano. Muy buen gol de Liga de Loja. Y hasta ahí cualquier cosa podía pasar, ¿eh? Porque Liga de Loja se estaba creciendo. Bueno, el Nacional que también lo intentaba. Buena sacada de Alvarado, ¿no? Sí, buen cabezazo de Chila. Javier Chila, que se había lanzado al ataque. El centro de Marvin Pita realmente es muy bueno. Le pega con borde externo, de primera, sin bajar la pelota y por poco el gol. Pero llegaría nuevamente la anotación de la Liga de los Atlas. Este es Feró. Y miren lo que hace la Bomba Gómez. Golazo. Golazo. Y hay una cosa que es previo a este gol. Son cerca de, me parece, 13 pases consecutivos, ¿eh? Dominando la pelota, ras de piso el equipo de Liga de Loja. Fue un golazo por todo lo que sucedió previamente y después terminé un amague. La calidad, decía Rogelio antes, un buen lanzador como Feró, amaga el centro, se lo come bien, se come el amague el arquero Cabezas. Es más, el gol tiene mucho mérito por la paciencia y la serenidad de Armando Gómez para definir, pero también Dani Cabezas se queda sembrado en la ubicación, no sale a achicarlo, a presionarlo y justamente en uno de esos amagues se termina lanzando un costado y Armando Gómez tiene toda la tranquilidad para definir. Esto era el minuto 41 y la Liga de Loja de pronto para muchos se retiraba con la ventaja hacia los descansos. Sí, y pintaba que iba a haber un encuentro muy emocionante para la segunda etapa. Y no nos equivocamos, porque eso fue lo que se vio. Balón parado, practicado, sí. Marvin Pita después del partido nos contaba
que realmente ya lo habían intentado en otros partidos. Y, ¿no? Y déjame contarte que en los últimos encuentros que hemos transmitido, he tenido la oportunidad de transmitir Nacional Olmedo, Nacional Imbabura, y en varias ocasiones, en los dos partidos, Marvin Pita lo intentó. No tuvieron suerte, pero esta vez la jugada le salió perfecta. No solo por cómo levanta la pelota Pita, sino que está muy atento Guevara en el arranque. Llega perfecto, justo, para que la pelota no le quede ni tan alta ni tan baja y lograr definir. Mira, mira que las variantes a Saralegui le ayudaron, ¿no? Guevara, el mismo Villasís, le dio más equilibrio en el partido. En cambio, las variantes que tuvo Liga de Loja, ahí está la diferencia de plantel, no le ayudó, no influyó positivamente. Pero miren, era arco a arco, ¿no? Atacando constantemente. Extra la de Jesús que decíamos, que tuvo dos parecidas, intentando su revancha personal después del gol en contra. Y acá que se pedía una mano por parte de la gente de la Liga de Loja. No hubo intención. O sea, existió la mano, pero no hay intención. Cumbicu se equivoca, el capitán de Loja patea y después la pelota le pega en el brazo. Y eso también, ¿no? Qué insistencia de Juan Luis Anangonó. Insistía, molestoso. Tiene que mejorar en la definición todavía más. Gran habilitación de Pita. Cruzadísimo el remate. Muy buen gol de Anangonó. Varios goles ha marcado Juan Luis Anangonó últimamente. De esa misma factura. El pelotazo, un costado de Marvin Pita y el remate cruzado. Hay que saber leer los partidos. Hay que conocer al rival. Hay que saber cómo juegan. Y esto lo ha hecho Anangonó toda la temporada. Muchas veces incluso hemos calificado que sus remates no son prolijos. Esta vez lo hizo con mucha prolijidad, pero es una constante en el equipo del Nacional esa acción, ese tipo de jugadas. Parecía que todo estaba tranquilo. Era el mejor momento del Nacional, el peor del Loja. ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente, Frickson Grasso comete un penal increíblemente. Y un penal que genera mucha polémica, porque a la postre de esta acción, Frickson Grasso es sustituido en el Nacional. Una cuestión que mucha gente de prensa y aficionados se preguntaban, ¿será por el hecho de que Grasso va a Barcelona o que iría a Barcelona? Por eso era muy bueno, yo hablaba del tema del horario, ¿no? Es muy importante tenerlo. Hasta para, hablando de Barcelona, hasta económicamente le convenía a Barcelona jugar a la misma hora que el Nacional. Así es. Y bueno, esto fue de inmediato. Mientras celebraba la gente de la Liga de Loja, atención con este golazo. Uno de los mejores goles del año también. Qué disparo. En 5 minutos, 3 goles, Rogelio. Así es, por supuesto. Un golazo. Golazo, ¿eh? Golazo impresionante. El 4-3 definitivo a favor del Nacional. Yo solo quiero contar que en el tema de Frickson Grasso, a mí me cuesta mucho creer que un jugador de la categoría de Grasso, de la trayectoria, de todo lo que tiene por delante, un hombre seleccionado y que nos ha demostrado ser una persona muy inteligente, no creo que se haya estado prestando a ese tipo de situaciones. Y me sumo a tus palabras de un jugador que está empezando y lo está haciendo de manera fuerte y es jugador de selección. Escuchamos reacciones, ¿les parece? Estuvimos una vez al frente en el marcador, después logramos empatar por 2 veces, así que yo personalmente estoy tranquilo de la honestidad de este equipo, ha dado lo último. Nosotros nos han marcado 2 goles con errores que desgraciadamente se cometieron y sobre todo con bola parada, y eso es lo que a veces molesta un poquito, porque no es posible que después de tanto esfuerzo nos convierta un gol de esa factura, especialmente el cuarto gol. El problema del partido de hoy fue que no pudimos, no encontramos nunca la forma para marcar. De mitad de cancha para adelante tuvimos buen manejo de pelota, en profundidad y erramos goles. Pero el problema es que cada vez que nos atacaban nos generaban peligro, ¿no? Creo que, y eso fue un tema que lo hablamos antes, que este equipo el partido pasado encontró espacio y fue muy peligroso porque tiene gente muy rápida.